Hola, muy buenas tardes. Epicentro, la radio especializada en gestión de riesgos y protección civil, transmitiendo en vivo desde el estado de Quintana Roo, Playa del Carmen, corazón de la Riviera Maya, hoy 5 de abril de 2018. Rosy, ¿nos puedes dar los contactos, por favor? Muy buenas tardes a todos en cabina y un saludo a nuestros radioescuchas, a quienes les recuerdo nuestros medios de contacto. WhatsApp general 5546185719. Y WhatsApp local 984-187-6566. Twitter y Facebook arroba Radio Atogapa. Correo info@atogapan.com. Páginas web www.radioatogapan.mx y www.atogapan.mx. Y nos pueden escuchar en varias formas por nuestra app Radio Atogapan y totalmente en vivo a través de Facebook o por la aplicación Tunei Radio, buscando la estación Radio Atogapan. Puedes escuchar de nuevo los programas en podcast www.radioatogapan.mx, YouTube, en nuestro canal de radio, Radio Atogapan. Gracias, Rosy. El día de hoy tenemos en el tema la obtención de la anuencia de Protección Civil 2018 y la nueva Ley de Protección Civil. Para ello, nuestro principal invitado del día de hoy, el profesor Juan Carlos Medina Sosa, que quiero darles un breve de su currículum. Él actualmente es el encargado del Despacho de Protección Civil y Bomberos del municipio de Solidaridad. Anteriormente estaba fungiendo en la dirección administrativa también de esta dirección. En otros puestos que ha desempeñado ha sido regidor de turismo, policía, protección civil y comercio. En esas partes ha fungido como regidor, también director de atención ciudadana del estado en la zona norte, además de que como profesión es profesor de educación física. Y para la entrevista del día de hoy también nos acompaña parte de sus direcciones o de sus principales elementos en esta dirección, y también les queremos dar la bienvenida a todos, meteorólogo Antonio Morales Ocaña, que ya ha estado con nosotros anteriormente, Gualberto Pérez Hernández, que es el director técnico, y Abraham Sánchez Benítez, su director de logística y capacitación. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En la entrevista también nos estará acompañando Gonzalo de la Peña, que es el presidente de la CEPRO. Bienvenidos. Gracias. Qué bueno que están por acá con nosotros. Antes de arrancar con el tema específico del día de hoy, nos comentaron de que ya hay noticias en cuanto a las cuestiones de los huracanes, y para arrancar con esa parte quisiéramos darle la palabra al meteorólogo Antonio. Sí, muy buenas tardes. Pues coincidió que el día de hoy el doctor Phil J. Klotzbach dio su primer informe para la temporada 2018, en el cual nos dice que, pues, debido a este pronóstico, se está calculando que sea una temporada ligeramente arriba del promedio. Nos está diciendo en este pronóstico que se pueden formar 14 tormentas tropicales con nombre, 7 huracanes, 3 y 3 huracanes intensos, 3 huracanes categoría 1, 7 huracanes categoría 1 y 2 y 3 intensos, categoría 3, 4 o 5. Este pronóstico está un poco elevado, dado a que la media de muchos años ha sido de 12 ciclones tropicales. Pero considerando que se prevé que va a haber un periodo neutro entre el fenómeno del Niño y la Niña, entonces precisamente en eso se basa. Además de que, pues, la temporada, según la óptica que tengo en el seguimiento que he estado dando del calentamiento de las aguas de los océanos, están ya muy, muy cálidas, pero en el Océano Pacífico. Ya frente a las costas de lo que es la parte de la costa pacífica de Panamá, Costa Rica, hay 30 grados. Nosotros todavía tenemos 27 grados en el Mar Caribe. Esto podría ser que la temporada sí sea puntual y después del mes de junio se comiencen a formar. El año pasado, el 19 de abril, se formó la primera tormenta tropical en el Atlántico. En estos momentos tiene temperaturas mucho, muy bajas, del orden de los 14, 15 grados en el Atlántico.
todavía no tiene las condiciones para, como para que evolucione. Y en consecuencia hay una alta presión permanente. Estas altas presiones van a ejercer un poder en los niveles altos de la atmósfera, vientos cortantes que limitan la formación de algún ciclón tropical por el momento. Pero ya va a llegar el tiempo. Así que vamos a estar preparados y recuerden ustedes que, aunque sea la temporada muy baja, con un solo ciclón tropical que impacte en una zona poblada, ya es una catástrofe. Sí, y que de hecho, bueno, las estadísticas nos dicen que más o menos cada 10 años había un huracán aquí en la zona, ¿no? Y ya llevamos un poquito más de 13 años. Ya llevamos 13, entonces esperemos que no sea este año, pero ya hay más probabilidad de que suceda. Estamos en el periodo de retorno de esos 10 años, ya se pasó. Así que cada vez se hace más cercano la probabilidad de impacto en nuestra zona. Eso que dijo Toño es interesante, el periodo de retorno. ¿Para cuándo lo esperas? Mes de agosto. Ahí está el pronóstico del meteorólogo para agosto. Hay que estar preparados. Ok, bien. Ahora sí vamos a entrar al tema del día de hoy. Pero obviamente para entender la generalidad de lo que vamos a estar hablando, quisiera que nuestros invitados nos hablaran de algunas cosas más específicas, ¿no? Primero, ¿cómo funciona actualmente Protección Civil? Hemos sabido de que a lo largo del tiempo, pues la zona como tal, el destino turístico en el que estamos actualmente, pues ha crecido y obviamente necesitan más gente, tal vez más departamentos. ¿Cómo están actualmente funcionando? Bueno, pues primeramente quiero dar las gracias a este medio por habernos invitado y la verdad es para nosotros una suma importancia, agradecemos realmente la invitación, no vengo solo, sino con un gran equipo de trabajo que juntos estamos sumando este esfuerzo que ahora sí la ciudadanía, Playa del Carmen, lo pide. ¿Y qué más? Como más, encalando esta visita con nuestro gran amigo Toñito, que es una de las partes primordiales que ahora sí de esta localidad, donde pues estamos ya muy cerca de lo que son los huracanes y bueno, estamos atentos a que le haces Toñito igual. Y gracias a ustedes por ahora sí darnos este espacio, ¿no? La gente que acompaña, los directores, subdirectores. Pues bien, Protección Civil funciona de esta manera. Nosotros nos activamos de acuerdo al llamado del 911, el C4, donde nosotros estamos atendiendo los accidentes, los conatos de incendio. Esta parte es donde nosotros le damos la atención fundamental a lo que es la prevención, las medidas precautorias que Protección Civil pues realmente nos da, ¿no? Tenemos varias áreas. Tenemos varias áreas con sus directores, lo cual contamos con las áreas, lo que es el área técnica, especializado. Tenemos aquí, agradeciendo a la presencia del director, Diego Alberto Pérez, donde él se encarga la parte, ahora sí, de todo lo que es función de un contribuyente. Donde parte administrativa. Parte administrativa, de las anuencias, ahora sí, verificaciones de los lugares. Hoy en día tenemos una quinta medida donde realmente pues, se pide a los empresarios regularizar parte de ese tipo de lo que es el sonido y las medidas de seguridad que debe tener. Entonces, donde ahí entramos, parte de él, un momento como la palabra. Y en la parte igual de las demás áreas que es operativo. Estrategia, operativo y bomberos. Pero es que hoy en día mucha gente se pregunta que siempre hay bomberos y todo, ¿no? Pero realmente es una... Agradezco también no pudo venir el director de bomberos, pero igual está igual, muy contento igual de... A lo mejor me está escuchando ahorita. De esta invitación, ¿no? Igual hay una buena conexión por parte de ellos. Que tenemos junto con los directores, tenemos esa mucha información, una sola línea, lo cual es... Se está viendo, ¿no? Y la gente aplaude ese llamado, lo cual se han salvado vidas, se han salvado parte de los diferentes accidentes que hay en choques, en lo que es el área operativa, en accidentes carreteros, en el área de incendios de igual manera, y qué más que se puede decir,
sin este medio de ustedes, pues la verdad, la gente no se enteraría de cuál es la suma importancia que se hace. Hoy en día, igual, agradecer también aquí a Gonzalito, Gonzalo de la Peña, que es una de las personas muy fundamentales en el área de programa. Él igual, él va enfocado en todas las medidas de, igual está en lo que es parte del colegio, ¿no? Cano de profesionales de arquitectos de protección civil, lo cual ellos forman parte también en esta área, donde ellos hacen su programa, ellos autorizan, claro, teniendo todas las autoridades que debe tener cada hotel o cada contribuyente, ya sea se le llame alto riesgo, mediano o bajo riesgo. Ok, perfecto. Por ahí veo que trae algunos números en cuanto a las personas que están integrando la dirección. ¿Cuánta gente ya tienen actualmente? Además de que ya se sumaron los bomberos, ¿no? Que ya es también una parte más operativa y más cosas que administrar. Sí. Menos preventivo y más reactivo. Así es. Sí, pues mira, la verdad, sí vamos a necesitar gente en su momento porque crecemos. Hoy en día, la verdad, tenemos más de 30,000 habitantes, lo cual está preocupado el gobierno, está preocupado la parte de lo que es la gente que ahora sí ve todo lo que es el crecimiento de Portaventura, lo que es Playa del Carmen. Hoy teniendo más de 30,000 habitantes, pues yo creo que ya se requiere personal más de 30,000 habitantes. Solo Puerto Aventuras. Estoy hablando de Puerto Aventuras como Puerto Maya y todo. Lo cual, se inauguraron hace poco unas oficinas, lo cual contamos, es lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros contamos ahorita con gente para dar atención realmente a lo que es directamente a Puerto Aventuras. ¿Solo Protección Civil o todo el ayuntamiento? No, es se le dio la inauguración y las aperturas a las oficinas, que es fiscalización, que es de salud económico, salud, protección civil, policía. Hoy en día ya tenemos igual una buena respuesta por parte de Seguridad Pública. Dando un saludo aprovechando al director general para abordar esa pronta respuesta de la ciudadanía y darle así los lineamientos de desarrollo urbano de igual manera. Igual saludando al ingeniero Lois, que juntos, también servicios públicos, juntos harán que realmente los ciudadanos se sientan contentos y seguros en esa parte, ¿no? Y nos toca mucho realmente qué ver, qué regularizar en la parte de Puerto Venturas, lo que es parte de la Marina. Hoy en día sabemos que es una parte privada, pero también haremos el esfuerzo y haremos ahora sí esas visitas que realmente nos competen como Protección Civil. Ahora sí, porque hemos visto que hay mucho transporte de combustible, hay muchas, ahora sí, muchos riesgos. Esos riesgos, ¿cómo lo podemos combatir? Ahí es donde nosotros entramos y con el gran apoyo también. Y ahora sí, en que galana este día la visita también de Gonzalo de la Peña, donde ellos igual tienen que mantenerse firmes para darle esa seguridad al contribuyente, que es el programa de proceso. Y pues dando la cifra, como dice ese plan, mis numeritos, contamos realmente con 80 de personal de diferentes direcciones de protección civil, y de bomberos contamos con 130 ya en un total. Lo cual igual nos estaba pasando, igual aquí no dicen ustedes los guardavidas, contamos con 18 guardavidas que igual ellos a diario salen igual a cubrir esa parte, ¿no? Una buena respuesta fue lo del accidente, que ahora si usted ya sabe, ¿no? Que a través de ellos se activó inmediatamente el llamado, de donde nosotros acudimos ahora sí muy rápido al llamado, ¿no? De esos 18 guardavidas, perdón, ¿hay alguno en Puerto Aventuras? Ahorita no tenemos un problema, no tenemos, todos cubren esta parte de aquí, que es Soledad hasta de Punta Esmeralda, playa, solo Playa del Carmen. Sí, igual vi una instrucción en la presidenta municipal, que en su momento se buscara gente de la localidad, que vean el perfil, aprovechando en la radio, ¿no? De que la gente quiera estar, quiera participar, se le va a hacer ahora sí una evaluación para que puedan, pues, los requisitos en su momento
puedan pertenecer en diferentes áreas, pueden participar. Qué bien, pues ya escuchaban a nuestros amigos de la radio, los que son de aquí de la localidad. Si les interesa formar parte de Protección Civil y en específicamente el área de guardavidas, pues ya váyanse presentando ya la dirección. Ya nomás en aventuras, ya nomás se van a trabajar. Servicios públicos igual. Y se está viendo la oficina en Puerto Aventuras, ¿no? Sí, o sea que también se requiere más gente de, me imagino, casi de todos los, de todas las direcciones o de todos los departamentos y de todos los niveles también, ¿no? Porque no vamos a poder partir a Gualberto y tener a la mitad de aquí, la mitad de allá. Y luego Gualberto que va a querer salir. Sí, va a necesitar un helicóptero para las visitas. Ok. O el camión nuevo de Jimmy, ¿no? El Jimmy, el camión nuevo. O las Jeep nuevas, ¿no? Para que las utilicen. Muy bien. Ok. En cuanto ya al tema, la parte de la anuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer si yo soy un empresario y estoy ya sea abriendo un negocio o tengo un negocio que ya está operando? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para obtener mi anuencia de Protección Civil? ¿Cómo es el procedimiento? Ok, aquí me comentaste dos temas diferentes, apertura y renovación. Lo que es en apertura, ahorita hay una oficina que se llama SARE. Es importante asistir a esa oficina o, en su caso, lo pueden tramitar en línea. Están en la página del ayuntamiento y mediante correo pueden hacer ese trámite. Bajan el formato, cubren todos los requisitos y envían la información. Aquí depende mucho de que el trámite puede quedar en 72 horas siempre y cuando sea bajo riesgo. ¿Sí? Okay. Y siempre y cuando cumpla con ciertos lineamientos que marca Protección Civil. ¿Sí? Sí, las guías que ya son difundidas también, así, ¿no? Es, ustedes. Así, así es. Lo que es mediano y alto riesgo, pues entonces tendrán que esperar la inspección y ir cumpliendo las observaciones que se le van a pedir en el acta de inspección. Lo que es renovación, pues bueno, eso ahí varía un poco. Eso se lleva a cabo en la dirección de ingresos, en tesorería. Igual, meten todos sus documentos, se sube al sistema, Protección Civil revisa a diario ese sistema, se imprimen órdenes y actas y se manda a inspeccionar. Igual, ahí si es bajo riesgo, el cumplimiento es muy rápido, se agiliza más. Ya se evitó meterle muchos trámites a los bajos riesgos para que puedan salir más rápido. El programa que se pedía de 6 hojas se puso a una sola hoja en los bajos riesgos. Hay una tabla que nos marca ciertos puntos que tiene que tener un bajo riesgo. En base a esa tabla, tú puedes cumplir en 4 o 5 días después de la inspección. ¿Sí? Esa tabla también es pública. Así es. Sí, está en la página del ayuntamiento. Si entran a lo que es la página del ayuntamiento, en la pestaña de servicios te despliega un menú. Ese menú dice formatos de la Dirección General de Protección Civil. Ahí buscan programa interno para bajo riesgo. Y ahí viene toda la información completa de qué deben de hacer para que sean un bajo riesgo. ¿Y yo cómo sé si soy bajo riesgo, soy mediano riesgo, bueno, soy alto riesgo? En la tabla te viene especificando cuáles son los puntos que debes de cumplir, ya sea para bajo riesgo, para mediano riesgo o para alto riesgo. Si en uno de los puntos te llegas a pasar, pues prácticamente pasas al punto que sí. Si, por ejemplo, alguien dice, no me conviene ser de mediano riesgo, de alto riesgo, y lo lleno con menores datos. Ahí estaríamos falseando información. Se llena también una carta compromiso. Esa carta compromiso, después de la inspección, prácticamente si ya obtuviste la anuencia, se te retiene y pues ya eres acreedor a sanciones administrativas y pues tendrás que cumplir tal y como marca la reglamentación. La sanción y aparte hay que hacerlo, ¿no? Así es. Y por ejemplo, en el caso del formato SARE, ¿ellos se enteran hasta que acudan a las oficinas de Protección Civil? No. ¿O hay otra manera en la que ellos? No, ahí cuando suben la información al sistema, nosotros estamos monitoreando y apartamos lo que es renovación y lo que es SARE. ¿Sí? Nosotros inmediatamente pedimos lo que es el pase a caja y la anuencia. Y lo mandamos a SARE, ya con la firma del director y el sello. Entonces, estamos hablando que aproximadamente entre 30 a 40 horas. Ya SARE se encarga de avisarle al contribuyente de que ya su anuencia y ya está en SARE y pueden pasar a recogerla. Pero eso es hasta que ya está aprobado, ¿no? Que sea bajo riesgo. Ah,
Okay. Sí. Para los otros tienen que cumplir los trámites. Tienen que esperar la inspección y tienen que cumplir este lo que le marcó el inspector en la inspección que se le realizó. Ok. Los requerimientos para bajo riesgo pues son pocos, por así decirlo. Así es. Ya cuando entramos a un inmueble, como mencionaban hace rato, mediano riesgo o de alto riesgo, ¿qué otros requerimientos tienen ellos? O sea, ¿por qué es más tardado el proceso? Bueno, para empezar, su programa interno que se les pide, pues sí tiene que ir en específico al lugar, ¿sí? Y si, por ejemplo, manejan tanque estacionario y nunca han hecho lo del dictamen, entonces, en lo que elaboran ese documento, normalmente las empresas aquí se llevan de una semana a dos semanas, y pues por eso es un poco tardado, dependiendo dictamen eléctrico, dictamen de gas, y pues la elaboración del programa, ¿sí? Por eso es que a veces se les otorga prórrogas, y dependiendo de los avances, es los días que se les otorga. Porque que a nosotros, perdón, a nosotros nos ha tocado igual esa forma, ¿no? A veces mucha gente ve protección civil como malo, ¿no? Pero no es ser malo. Realmente es que nosotros aplicamos lo que debe ser las medidas de seguridad. A veces mucha gente llega y nos dice, oye, es que llegó el inspector de protección civil, lo leen muy malos. No, lo que pasa es que nosotros, lo comentó el director, hay situaciones que vienen y se topan con, ahora sí, con un nivel del programa donde lleva las especificaciones del litro, la capacidad de tanque que lleva. Entonces, es ahí donde entra, ahora sí, el programa. Ya cada prestador de servicio también, ojo, a nosotros nos ha, bueno, junto con el director, hemos estado que llega varios contribuyentes donde el Protección Civil tiene una lista de prestadores de servicios, los que están dados de alta. Hoy en día no se está aceptando a la gente que no se dé. ¿Por qué? Porque a quién le ahora sí nos responsabilizamos cualquier suceso o algo que pasa. Nosotros inmediatamente ponemos, detectamos al prestador de servicios y hablamos con él. Es ahí donde la gente tiene que entender que no somos realmente los malos papeles de la gente, solamente se aplica la ley que debe ser para que ellos también tengan su seguridad y de su gente, que acude, llámele diferente, ya sea una tortería, un hotel, donde sus clientes se sientan seguros. ¿Cómo? Aplicando y llevando su programa de protección civil. Ahí es donde entra la responsabilidad compartida, ¿no? Así es. El empresario, el consultor y, en este caso, protección civil. Cuando que la anuencia, ¿no? Así es. En este caso, está aquí con nosotros, ¿no? para que sean responsables. Ok. Les comunico a todos nuestros radioescuchas también que en la página de Facebook se está publicando la dirección del municipio donde pueden obtener los formatos de protección civil, para que si los quieren descargar o quieren consultarlos, más fácilmente ahí ya los pueden acceder también. Aprovechando esta parte, no nada más está el formato para lo que es bajo riesgo, hay diferentes formatos que pueden descargar para los trámites que se realizan en protección civil. Hay para socio organizativo, hay para transporte de combustible, hay para eventos masivos, hay para hay diferentes trámites que pueden, pirotecnia. Todos los eventos tienen que contar con las medidas de seguridad. Lo que es la parte donde entra la parte, la anuencia y con la verificación del área técnica, que ellos son especializados para dar el permiso y donde a nosotros nos corresponde. Hoy en día hemos visto que a veces hay muchos incendios de noche en eventos, pero ¿por qué? Porque a veces no nos dan parte a protección civil. Y al momento que ellos soliciten con un día antes, para que, ahora sí, la parte lo que es la técnica, ellos van, mando operativo para que puedan verificar qué cantidad va a quemar el protector. Es ahí donde ahora sí le mantenemos la seguridad ahora sea el tipo de eventos y los diferentes tipos de anuncios que se le dan en la prevención que hay en la técnica. Sí, que aunque los explosivos no son directamente ahora sí que controlados por protección civil, aquí en la zona pues también tenemos muchas palapas, muchas zonas que son vulnerables a incendios y más si hay pirotecnia, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que protección civil participe, ¿no? De manera preventiva, prácticamente. En la verificación. Sí. Ok. Mencionabas también hace un momento lo del formato SARE, que pueden hacer todo el trámite
en línea. ¿Esto se puede hacer para cualquier tipo de empresa o solamente los de bajo riesgo? Cualquier tipo de empresa, nada más te vuelvo a repetir. Si es apertura, para 72 horas entraría en lo que son bajos riesgos. Ya para lo que son mediano y alto riesgo, pues sí tendrían que esperar inspección y posteriormente el cumplimiento. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Una pregunta interesante porque estamos ya iniciando el mes de abril. ¿Hasta qué fecha se puede realizar el trámite normal ante Protección Civil sin ninguna penalización, sin ninguna multa? Ok, bueno. Aquí estamos hablando de dos temas muy diferentes. Porque uno lo maneja tesorería. Tesorería normalmente da 3 meses de inicio. En este caso, pues ya estamos. Ya se venció. Vencido. Más, ¿no? Ya están los huracanes encima y todavía. En lo que es Protección Civil, posterior a la inspección, tienen 5 días para cumplir. Nos los marca la orden de inspección. Si, por ejemplo, al establecimiento se le dificulta cumplir en esos 5 días, pues pueden solicitar una prórroga, siempre y cuando entreguen avance. Sí, porque hay muchas personas que, bueno, se les hace fácil decir, no voy a pedir una prórroga, pero pues no has hecho o has intentado hacer algo por cumplir. Si no tienen a veces ni una cotización ni nada, ¿no? Como para decir que así ya es. Vieron algo de los temas que tienen que resolver. Sí. Entonces es importante, pues, que digas, ¿no? Pues voy a empezar con las capacitaciones del personal o, ¿sabes qué? Voy a reparar el cableado que tengo mal o, en su caso, voy a darle mantenimiento al tanque estacionario, a las líneas de gas y, pues, bueno, con eso yo considero que Protección Civil tomará un criterio adecuado para que me puedan otorgar la prórroga. Ok. Ok. Hace rato mencionabas también un tema de que, por ejemplo, las empresas que no tienen dictamen de gas LP, que cuando lo tienen que solicitar se tardan 1 o 2 meses, ¿no? Para 2 semanas, más o menos. Hace 1 o 2 semanas, sí. para entregarlo. Pásame el contacto porque... nos tardan más. Bueno, ahí te va. Lo acaba de comentar el director que también tenemos ahí prestadores de servicios. Igual en la página del ayuntamiento, en lo que es los formatos de la Dirección de Protección Civil, al final de la página viene todo el listado de los prestadores de servicios. Autorizados. Okay. Perfecto. Y bien, obviamente dentro de los requerimientos para el programa en sí de Protección Civil, pues está el área de capacitación, que está obviamente aquí, ¿no?, acompañándonos Abraham, que es el coordinador de esta parte de la dirección. ¿A quiénes capacita Protección Civil? No, Protección Civil capacita a todo el mundo. No importa si es una iglesia, si es un centro comercial, globaliza a todas las personas que soliciten esta capacitación. Ahora, si usted se refiere para el trámite de esta anuencia, las capacitaciones o los cursos se dan para los negocios de bajo riesgo. Y se imparten las pláticas de primeros auxilios y de prevención, combate de incendios. Esas son las que, o sea, si ya es para el trámite, esas, ¿no? Si es para que la gente quiere conocer, cualquiera es bienvenido, ¿no? Así es. Pero ya si es para cumplir con un requisito, solamente empresas de bajo riesgo. Claro, bueno, ya si hay alguna solicitud y en la agenda de Protección Civil, ¿verdad? Hay el espacio para que los instructores podamos salir y se impartan los cursos en algún otro lugar, por decir, en un hotel o para las mismas dependencias de gobierno, pues salimos y se imparten los cursos también. No solamente de... una pregunta con eso. Hablas específicamente de salen a darle capacitación a, me imagino, cuando es oficinas de gobierno, solo del municipio o, bueno, de quien sea. Hablas de iglesias o de escuelas. Uh-huh. De alguna manera, no se te hace aquí, porque es una pregunta que me están haciendo, un poco cuesta arriba esto, ya que al prestador de servicios le cuesta obtener ese registro. Uh-huh. ¿Y ustedes cobran los cursos? No. O sea, tú lo das gratis, el prestador de servicio tiene que pagar un permiso ante Protección Civil o ante la tesorería
y entonces de alguna manera ustedes se convierten en un competidor desleal, o no es así? No, definitivamente no, porque los prestadores de servicio, los cursos que se imparten, ¿verdad?, son en mayor afluencia. Nosotros son muy, muy contados. Que son las pláticas que dice. Exactamente, sí. Sí, no hay competencia entre el prestador de servicios y lo que nosotros informamos, porque lo que hacemos es informar a la comunidad. Hablaban al principio de una parte preventiva, y es en donde nosotros participamos. No solamente hablando de... Porque todos dicen, bueno, nada más hablamos de huracanes o hablamos de incendios, y no es así. Protección Civil abarca muchas ramas en las cuales nosotros intervenimos para poder informar y que luego lleguen los prestadores de servicio, ¿verdad?, y profesionalmente integren ya un manual para que pueda prevenir, resolver los problemas que tenga la empresa. Okay. Sí, uno de los casos que realmente la suma importancia es las capacitaciones. Agradezco mucho a Abraham, porque la verdad que están las personas desde las 6:30, antes a las 7, ya están iniciando los cursos. Lo cual es eso donde el ayuntamiento, hablando en general, nos da esa parte de confianza, lo cual donde ellos, si le hace la invitación a todos los que quieran tomar los cursos de capacitación, que es un documento muy importante para hacer su trámite, lo cual no tiene ningún costo. O sea, vuelvo a recalcar, a veces sí hay empresas, sí hay, como dicen, iglesias, que a veces ellos solicitan, pero realmente nosotros tenemos un listado, ¿no? 30 personas creo diario, ¿no? 30 personas, lo cual, pues son los que llegas a apuntar, ahí no hay preferencia de nadie. Tú llegas, te apuntas, y los primeros 30 son los que se le dan una parte, los primeros auxilios, otro es manejo de extintores, ¿no? Sí. La otra parte es primeros auxilios, lo cual él tiene una buena coordinación con su gente, él está encargado, donde realmente a diario, tiene esas capacitaciones. Y vuelvo a recalcar, no hay ningún costo, y él, ahora sí, felicitarlo, porque realmente desde antes que se abran las oficinas, está ya con la gente afuera, dándola, ahora sí, esas capacitaciones. ¿Con un desayuno previo o solo le falta nada? Y en el caso de la capacitación, ¿en qué horario deben estar antes cuando reparten fichas o a qué hora inicia exactamente el curso? No se reparten fichas. Llega la gente a las 7 de la mañana y hacen una anotación previa en donde van a participar, y a las 7:30 comenzamos con esas pláticas. ¿La inscripción es un día antes o el mismo día? El mismo día. Y, igual manera, viendo ahora sí el gasto y el esfuerzo que hace la gente, se le da terminando el siguiente curso, aquí contamos todas las personas involucradas, y se le está dando la constancia, para que no hagan doble gasto. Esperan un buen ratito mientras se le da, ahora sí, es un aporto, ¿no? Por la espera. Más adelante, pero sí, se le da en ese mismo... tiempo, se espera, termina y se le trae su constancia. Ahorita tenemos un total de 4,222 personas capacitadas desde en lo que va del año, de enero a marzo. Muy bien, muy buen número, y obviamente pues es parte de lo que se está haciendo para la concientización, ¿no?, de la sociedad. Recordemos que ahorita lo que se busca, y de hecho en el nombre del colegio llevamos ahí la cruz, ¿no?, la gestión de riesgos. Ya no estamos tan orientados a en sí la protección civil como tal, sino a gestionar el riesgo desde antes, ¿no?, evitar que nos sucedan las cosas. Y bueno, hablando en ese contexto, también hace poco tuvimos una consulta pública aquí en el municipio, ¿no?, ahí en Augusto, donde vi a algunos de ustedes, sí, de ustedes participar o asistir, sobre lo que es la Ley Estatal de Protección Civil. Obviamente, parte de lo que es la ley nos pone las directrices, tanto para empresarios como para el sector público, de las funciones de lo que se espera que haga, ¿no?, el departamento. ¿Qué tanta participación o qué han hecho ustedes en relación a esa ley? ¿Cómo estamos involucrando? Pues mira, yo quiero agradecer primero al diputado, a Jesús, de un amigo que lo conocíamos como Chucho Cepina, por esa gran iniciativa. Yo creo que el Congreso
De igual manera, está muy preocupado porque somos una zona turística, o sea, digo, realmente de punta a punta lo que es Cancún hasta a la sede, ahora sí que es Chetumal, donde realmente ellos ven ahora sí todo tipo de riesgo que se encuentra, lo que sea. Hoy en día venimos aquí todos igual y aplaudimos la, verdad, la iniciativa de, le damos un saludo al diputado, Susetina, porque realmente es necesario. Es necesario realmente ponerle dos, tres ingredientes, vamos a llamarle así, a la ley que ellos realmente están interesados. Y ¿y qué más se puede decir? Que estamos ahora sí con el apoyo y también la consulta y contamos con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, ahora sí, de profesión, y que es en la gestión de riesgo y protección civil, que es la CEPROC. La verdad, Gonzalo, quiero agradecer aquí a todos ustedes, la radioescucha, igual que, pues es muy importante, igual por parte de ustedes. La preocupación se aplaude no solamente de nosotros, sino realmente de la gente, los contribuyentes, los empresarios, porque realmente son ellos los más preocupados, porque hoy en día ya se nos acerca, hoy estamos terminando mayormente casi la temporada de incendio, ¿no? Hoy se nos adelanta, o tal vez no sabemos, contento. Eres el que va a estar ahí. Depende que baile todo el día de mañana. Sí, cómo se tiempo y todo, pero la verdad, creo que es realmente una buena información que le da, y él preocupado día a día igual, porque los huracanes vienen fuertes, ¿no? Nos hemos realmente dado la felicidad que no nos toque ninguno, pero hoy en día, pues sabemos todo esto, y la verdad, creemos que igual con toda la ayuda de ustedes, no dudo la ayuda de todos mis compañeros, igual de toda la dirección general, de procesos del bombero, la de ustedes, de que la gente igual ponga un granito de arena. Nosotros pedimos en esa reunión que se hagan mesas de trabajo, lo cual yo creo que sí se va a hacer, no solamente en Playa del Carmen, va a ser en cada municipio, y que se siga, y que se logre hacer, porque realmente lo que queremos nosotros, lo dijeron otra vez ustedes, lo queremos es prevenir, no lamentar, para que todo el Estado se encuentre bien y se encuentre en una zona donde realmente nosotros pues estemos seguros, no solamente, lo recalco, no solamente en cuestiones de contribuyentes, en la casa, ¿por qué no? Porque hay muchos incendios. Tener esa prevención en los incendios que hay en las familias. Creo que Rosy tiene algunas preguntas. Bueno, es hora de los saludos y preguntas que siguen amigos de los Radio Escuchas. Mariano Cataza les manda saludos al panel. Él desde Sonora está escuchando. La señorita Patricia Antonio, saludos a los del panel. Juan Serrano, saludos desde Hermosillo. También en Hermosillo, Sonora. Sí, un abrazo para los amigos de Sonora, particularmente en Hermosillo. La señorita Patricia pregunta, ¿para todos los inmuebles aplican los 5 días hábiles? Me imagino eso es cuando es la inspección. Así es. ¿Sí les aplica para todos? A todos. ¿Y ahorita que está en inspección, están aceptando prórrogas? Sí. Como lo comenté hace un momento, siempre y cuando presenten avance. Sí. ¿Cuál es el proceso para registrar un refugio anticiclónico? Ok. Hay ciertos requisitos que se solicitan. Uno de ellos es el refugio anticiclónico tiene que estar alejado del mar, más de 500 metros. Tiene que cumplir con ciertas características, ser un lugar accesible, tener su propia planta de emergencia y, pues, lo más importante, tener un dictamen estructural vigente. ¿Ese dictamen estructural es hecho por ustedes? No, tiene que ser un DRO. Sí, para que esté sustentado y tenga la... Un DRO del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos del municipio. O de cualquiera del estado. No, del municipio. Pero pedimos personas que conozcan la zona y no nos metamos en problemas luego de que llegue una persona y no conozca las características de la zona y desconozca que... el tipo de estructura, exactamente, ¿no? El tipo de estructura, el nivel de suelo... los suelos y todo ese tipo de... salitre y todo lo que se menciona. Ahora, ese dictamen, por ejemplo, si ya una empresa dice yo quiero tener mi refugio, ¿cuántos años es válido ese dictamen del DRO? Son 2 años. 2 años. Sí. Siempre y cuando no existan modificaciones en el lugar. Claro.
Nos manda saludos el ingeniero Octavio Albores. Saludos al panel desde la hermana República de Túnez. Nos manda saludos César Flores y nos pregunta, ¿qué ha hecho el Departamento de Protección Civil Municipal para contribuir a la reforma de la ley? Pues, un saludo igual a César, ¿no? Como dije hace ratito, yo creo que es una buena iniciativa por parte de los diputados, del Congreso, lo cual se tiene que hacer una evaluación, se tiene que ahora sí un censo para que la ley que de antemano ellos van a dar su punto de vista también, su aprobación, para que pueda ahora sí darle las reformas y darle realmente la legalidad que se debe ser. Pues, sin embargo, tenemos realmente, y vuelvo a recalcar, que los ciudadanos hagan, ahora sí, se atengan atención al llamado para las mesas de trabajo, donde ahí se va a hacer la consulta ciudadana para poder aprobar, ahora sí, lo que realmente pues debe tener las medidas precautorias de todo el mundo. ¿Alguna pregunta más, Rosy? No, perdón. Okay. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando de cuestiones legales, ¿no? Vamos a aterrizarlo un poquito más aquí al municipio. En el municipio lo que aplica es el reglamento de protección civil. Por ahí se hizo uno hace algunos años, una modificación, una actualización. ¿Hay alguna iniciativa para hacer una modificación, una actualización de este reglamento municipal? Si me permiten, bueno... tendríamos que esperar a que se modifique tanto el nacional como el estatal para poder hacer la modificación municipal. ¿Por qué es así? Porque si nosotros realizamos una modificación, no estaríamos llevando la misma temática, la misma línea. Entonces, tendríamos que volver a hacer otra modificación, lo cual tendría que hacerse una consulta, llevar más tiempo, cuando podemos hacerla en una sola. Okay. Sí. Gonzalo, tú que has estado ahí platicando un poco con el diputado Cetina, ¿sabes? Antes que nada, perdón, sí. Yo creo que parte importante de esta iniciativa fueron ustedes. Gonzalo, las horas que perdió, las horas que tuvo insistiendo en el Congreso, hacerles ver que esta ley era obsoleta, que carecíamos de una ley que fuera muy precisa en lo que es la protección civil. Recuerden que eso está precisamente basado en protección civil, ¿sí? Y en lo cual los órganos que se encargan de eso son los que están autorizados como para tener injerencia y hacer ciertas modificaciones. Ustedes que lo están viviendo y que están careciendo de muchas cosas para poder solventar un dictamen, hacer todo un proceso en cuestión de prevención, es cuando necesitamos de una ley bien hecha, bien consensada y precisamente en todos los grupos encargados de protección civil a nivel estatal. Mira, en ese respecto tú tienes mucha razón. Y yo no lo vería como una pérdida de tiempo, sino al contrario, es como apostar a que nuestro estado y particularmente nuestro municipio pues estemos mejor. Sin embargo, sí debo decirte que no ha sido una labor solo mía, es un cuerpo colegiado que hemos trabajado en esto. Hay varias asociaciones y en eso está el Colegio Mexicano Profesional de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Por supuesto, la CEPROC, la Asociación de Seguridad y Higiene, por ahí la DIPROC también ha participado muy fuerte con este tema de la ley. De hecho, desde antes de que el gobernador fuera electo, no es cierto, ya electo, pero antes de que entraran funciones, ya estuvimos trabajando con su equipo jurídico para armar este paquete que hoy tiene el Congreso, que a través del presidente, que es Chucho Cetina, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, lo están llevando a cabo. Ahorita está medio coja esa comisión, porque muchos están ya de campaña. Sin embargo, yo supongo que Chucho debe seguir trabajando en esto. No he hablado con él recientemente, pero sé que está trabajando en eso. Eso en cuanto a la ley del Estado. En cuanto a lo del reglamento, parte cierto lo que comenta Gualberto. Sin embargo, aquí mismo, o en estos mismos micrófonos, la presidente municipal estaba en funciones. Bueno, no se llama con licencia. Nos comentó acá que también se está trabajando en esto y seguramente en breve veremos resultados de esto, ¿no?
Obviamente lo que dice Roberto es cierto, de nada nos sirve correr mucho si la estatal va a cambiar o se va a adecuar la federal. Recordemos que la ley federal también sufrió algunos cambios que ya quedaron aprobados por el Congreso de la Unión hace un mes, un poquito más de un mes. Esos cambios ya están incluidos, de acuerdo a las propuestas que nosotros hicimos al Congreso Estatal, ya vienen incluidos esos cambios, pero además en las propuestas que se presentaron como reglamento municipal, ya se contemplan esos cambios que se generaron tanto a nivel nacional como lo que proponemos en el Estado, ¿no? O sea, vamos a decir que salvo Hermosillo, que ya nos ganó, precisamente los amigos de Sonora, ellos ya publicaron hace una semana, nosotros ahí vamos, confiamos en que Chuch se ponga las pilas y la eche pronto, y pues muy posiblemente antes de que termine el año tengamos ya una ley estatal y los reglamentos municipales que deban ser. Estamos pretendiendo también que el Ejecutivo Estatal haga su parte y haga el reglamento de esa misma ley, que es la función de la del Estado. Esperemos que salga en este año, ¿no? Porque, como bien lo dicen, hay algunas cosas que se quedaron o están al aire todavía, ¿no? Que a veces, ¿de dónde tomamos o de dónde damos la referencia si no la hay, ¿no? La ley federal, aunque ya está aprobada por el Congreso, no está publicada. Y muy posiblemente, como es un año de cambio, le vaya a pasar lo que le pasó a la primera ley que tuvimos, que se publicó en el año de 2012. Y ya estaba un año o dos antes y no salió hasta el 12 y el reglamento salió hasta el 14 y ahí nos las fuimos llevando, ¿no? Entonces es muy posible que hasta el año que entra tengamos el cambio de esa ley federal. Ok, por aquí tengo una pregunta, les manda saludos el ingeniero Jorge Ketz desde Chetumal. Él nos pregunta que cómo hace la Protección Civil aquí en el municipio de Solidaridad para globalizar hacia toda la gente, ¿no? Las medidas. Pues, ahora sí, pues, las cuestiones de medida de seguridad o el llamado, o sea, o la acción inmediata que se llama de emergencia. Pues, en sí es, yo quiero entender que es la parte de la gestión de Protección Civil, ¿no? O sea, cómo se difunde la prevención en la población en general. La difusión. No necesariamente aquellos que están dentro de una empresa o que están obligados a hacerlo, ¿no? Sino aquellos que no lo están. Una parte de la sociedad, ¿tú? Sí, es una parte donde aquí sí, igual está, ¿no? Utilizamos las redes sociales, la radio, la televisión, los medios de comunicación que siempre están sobre nosotros, somos noticia. Eso, y precisamente buenas noticias es lo que damos, ¿no? A veces yo anuncio lo que hay, pero no son malas, sino que es la prevención. Y recordemos que ese es el orgullo que tenemos de quintanarruenses, de que la prevención para nosotros es importante, y en temporada de huracanes se aterriza todas esas medidas y esa cultura que tenemos. Y por lo mismo nuestro trabajo aparentemente es más fácil, porque una gente que tiene conocimientos es más fácil de decirles y que entiendan toda la prevención. Que hagan algo a su favor, ¿no? No hay que estarles rogando para que sea. Y fíjate que algo tan en el que nos hemos dado cuenta de que sí ya tenemos más seriedad es precisamente que en las redes sociales ya no tenemos esa parte que decían, es que no sabemos nada. Es que no nos enteramos de nada. No es cierto. Nos estamos bombardeando con información hasta los mínimos detalles. Y además estamos enseñando una cultura. Muchas veces la parte técnica, los tecnicismos que desarrollamos, ya lo entiende la gente. Y hay gente que hasta me pregunta, oye, ¿y la vaguada qué nos va a provocar? ¿Sí? Entonces son a base de estar escuchando y además tratando de hacerlos comprender. Se dice la palabra técnica, pero además significado, y es una parte importante. La gente, yo creo que, bueno, tenemos continuamente llegada de gente de fuera, pero a la vez esa gente se va acostumbrando a toda esta cultura. Y lo ¿realmente queriendo. Crees que sí se acostumbran también? Pues los que no se acostumbran se van de regreso a su casa. yo también, yo te pregunto esto. Perdón, Marcelito, yo preguntaba de qué tipo de seguridad, porque la forma de cómo difundir
respondiendo el llamado, la pregunta es referente al que tenemos en cada año en la temporada de incendios, lo cual cuando la gente se entera, nos preparamos, hay una página también del ayuntamiento que es comunicación social, lo cual se convoca y se toma protesta, ¿no? Se toma protesta para enseñarle al comité. O se instala un comité y se toma protesta para que de ahí en adelante empiece, es donde viene la presión civil, la prevención. ¿Pero de dónde empieza la prevención? Esto es nuestra primera autoridad. Y nosotros les damos parte de seguimiento, porque hoy en día mucha gente igual dice Playa del Carmen, pero sí tenemos una parte de la zona rural muy importante. Entonces, igual nosotros lo que hacemos es entrar para que, vamos a decir, en caso de un huracán, un toallito de algo muy fuerte, pues la gente pueda estar prevenida, puede salir en su momento y que salga atención inmediata. Es ahí donde entra esa parte de lo que es comunicación social, ayuntamiento, para que ellos se difundan y se hagan todos los medios. En esta parte donde no solamente es protección civil, es también la Armada de México, el Ejército, Policía Federal, todas las instituciones que competen a esta causa, que es una contingencia. Okay. Hablando del tema específico de las localidades pequeñas, ¿no?, que corresponden al municipio, ¿hay alguna forma de comunicación rápida y directa con ellos para avisarles de que algo fuerte está pasando o va a pasar? ¿Hay algún tipo de comité de protección civil de esas comunidades? Sí, tenemos una dirección de fomento agropecuario, que igual saludar al amigo Carlos Cobos, mi tocayo, lo cual en una parte ahorita lo estamos trabajando en cuestiones de incendios, igual se dan cursos a su gente. En la forma, el lado de la no hay señal, es ahí donde entras, instala el comité, los comités, lo cual y se van a parte de directores y ellos llevan la información y llevan así las medidas que deben tomar la gente que, o sea, alrededor, o sea, fuera de comunicación. En un estimado ya real, ¿no?, una noticia que se tenga que saber rápido en una de las localidades más lejanas, ¿cuánto tiempo le tomaría a esas personas enterarse? Pues realmente nosotros esperamos nada más ya la instalación, ¿no?, de por los jueces, la toda protesta. Hay mucha gente, ¿no?, que está mirando y también hay radioaficionados. Y ya contamos con una persona que pues tiene un radio, él, con sus permisos y todo, que se anexó en la instalación del comité, para que a través de esa radiocomunicación rápidamente nos enteremos nosotros de lo que esté sucediendo alrededor del municipio. Okay. Sí, de hecho, al momento que uno se dijo, Abraham, quiero recalcar, el momento que se está dando la toma de la instalación de protesta, inmediatamente se difunde, ya sea vía imagen y vía radio. Es donde realmente es ahí se activa y ahora sí, las medidas se difunden al momento que se llama. Muy bien. Rosy, ¿me comentas que hay otra pregunta? Saludos. El señor Jesús Puc les manda saludos a un panel. Enviro Gina les manda saludos. Y Enrique Ochoa, saludos al panel. Ok, gracias, Rosy. Gracias a todos nuestros radioescuchas. Saludos a Chucho. Por darle seguimiento al programa. A todos en general. Sí. No, ya no me acuerdo todos los nombres. Ok, muy bien, pues estamos llegando a la recta final del programa. ¿Y con qué cerrarían? Les voy a dar la oportunidad a cada uno de que nos digan algo. ¿Con qué cerrarían? ¿Qué mensaje le dejan a las personas que nos están escuchando en el tema, en la generalidad de lo que hemos estado hablando el día de hoy? Bueno, yo voy a empezar. Este mensaje a la gente. Hoy en día tenemos realmente un protección civil, como dice hace ratito, de una forma bien estructurado en la forma de las diferentes direcciones que hay, tanto ya sea cartero, ya sea dentro de la población, en el mar y la zona rural, lo cual es pues darles el mensaje que se acerquen a un contribuyente igual de una forma. Y protección civil no es una división,
no es la gente mala. Al contrario, tengan en cuenta que un accidente o algo, estamos nosotros ahí para poder prevenir ese tipo de accidentes que hay. Hoy en día le hago el llamado y le digo que gracias por igual por escucharnos a toda la gente, agradecer a toda la gente. Yo sé que hay gente que está escuchando que estuvo aquí en Pensión Civil. Dale un saludo igual a todos y que estén atentos y que tomen las medidas precautorias para las familias. Claro. Igual manera, hoy estamos en un tiempo zona vacacional. Gracias a Dios hemos salido usando blanco hasta ahorita con toda la, ahora sí, el refuerzo que tuvimos con la seguridad de la gente. Y pues, ese es el llamado. Y al momento de salir de todo, vemos muchos incendios en casas profesionales que tengan las medidas precautorias. Es mejor prevenir que lamentar. Gracias. Gracias. Pues yo creo que Protección Civil ha crecido a la par que ha crecido el municipio. En todos los aspectos y ahora con el apoyo de bomberos, creo que se ha unificado todo esto preventivo. A pesar que bomberos sean reactivos, nosotros como Protección Civil siempre la parte modular, la prevención. Y creo que hemos llegado, hemos alcanzado, hemos hecho logros en Protección Civil en todas las áreas que... pues se ha estado viendo reflejado en la protección para la gente en general. En la parte de lo que es la dirección técnica, pues han logrado grandes cambios. Tan es así que la atención, pues sí ha sido un poco más rápida, ya no se tarda tanto. Ahí también le pido a la ciudadanía que pues a veces tengan un poquito de paciencia, se les atiende inmediatamente, su servidor a veces sale al pasillo a darles atención para agilizarles todos los trámites. Lo que siempre vamos a tener las puertas abiertas para todos ellos. Sí, y siempre y cuando mostrando nuestro buen lado humano que tenemos también. Aunque nos agarren de mal. Sí, pues, así es. Gracias, Roberto. No te pidas. Sí, sí. Yo quiero decirle a todos que no somos nosotros la Dirección de Protección Civil, ¿no? Protección Civil somos todos. Los invito a que todos trabajemos en conjunto en la prevención. Los compañeros que se encuentran fuera, ¿verdad?, de la función pública, pero no dejan de ser Protección Civil, y debemos de recordar que debemos de seguir con la prevención para evitar trabajar en una parte operativa cuando ya nos rebasó el nivel de respuesta. Gracias. Gonzalito. Agradecerles a ustedes el que hayan venido a la madre el día de hoy. La verdad es que para nosotros es muy importante estar en contacto con ustedes. Que la gente que nos escucha, como ven, no solo es del municipio ni del estado, hay gente de todo el país y de Centroamérica y Sudamérica, y por ahí de repente hay alguien de España, ¿no? De España, Canadá, otros países, ¿no? Obviamente gente de habla hispana que nos están escuchando. Casi siempre, sí. Si quieren en inglés, al rato vas y les traduce el video. Ok. Bueno, pues gracias por su visita el día de hoy, por habernos confirmado, por participar, por traer a todo tu equipo. Temprano. Llegaron muy temprano el día de hoy. Platicamos un buen rato antes de salir al aire. Gracias por esa apertura que tuvieron, ¿no? A pesar de que yo sé que tienen muchas actividades. No, si hayan tomado tiempo de venir todos. Y que trajeron también a la porra, algunos más de la porra que ya nos arreglaron. Gracias. Y a todos los que nos escuchan, gracias por habernos seguido el día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo desde Playa del Carmen, Quintana Roo, el corazón de la Riviera Maya, epicentro Quintana Roo, y obviamente con la participación de la CEPROV y del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Hasta la próxima.